Bien, buenas noches. Campalina Music, lo mejor en guitarras. Empieza hoy su segunda sesión en este aprendizaje de guitarra. Bien, aquí estamos con Campalina. Exacto, un momento. Ahora sí. Tenemos la guitarra, Campalina Music, pues ya vamos a empezar. ¿Podrían darme, por favor, el mensaje si se escucha? ¿Se escucha mi voz? ¿Alguien que me responda para poder empezar? Ayer no me di cuenta. Sí se escucha. Muy bien, Jorge. Gracias por el aviso. Sí se escucha. ¿Se ve también la imagen? ¿Todo está bien? Muy bien, bien, bien. Empezamos. Entonces, vamos primero con el calentamiento de manos. Ok. Eso sí. Las manitos. Con este frío que se viene y que ya estamos con frío, ¿ya? Bien. Ahí está. Bien. Las manitos. Los dedos, eso es. Siempre tener flexible las manos. La yema de los dedos también sobarlos, frotarlos suavemente para que nos duela un poquito menos, porque yo sé que duele un poco estar ahí con la guitarra al comienzo, cuando no hay costumbre, duele un poco. Por eso hay que frotar la mano. Eso es. Toda la mano. Ahí. Despacio, levemente. Sin lesionarse. ¿Ok? Bien, muy bien. Muy bien. Eso es. Seguimos. Abrimos las manitos. Así un momento. Unas 10 o 20 veces. Calentamiento de manos. Eso es. Muy bien. Ahora sí. Seguimos. Que canse un poquitito. Muy bien. Así es. Sobamos otra vez. Seguimos sobando las manitos, calentando la mano. Lo más fuerte que puedas. Eso es, lo más rápido. Que se caliente. Ahora sí, suelta tus manitos así los dedos. Muy bien. Ahora sí, muy bien. Ayer hicimos estas tres melodías, estas tres acordes, ¿no es cierto? El acorde de mi menor, la menor y mi mayor. Aquí están los tres. Aquí también hoy día vamos a complementar con re menor y do mayor.
todo este círculo de acordes debemos dominar hoy día. Y por supuesto que también te envié los archivos, ahí los tienes. Bien, todo esto. Pero primero vamos a empezar con mi menor, la menor y mi mayor. Después entraremos con lo que es do y re. ¿Ok? Esta es la lección del día y lo que debemos dominar. Aquí tenemos la guitarra. Empezamos entonces con mi menor. ¿Ok? Bien. Para mi menor, tú sabes, recordarás bien que tu dedo número 2, no te olvides, pulgar, dedo 1 de tu mano izquierda, lo que va aquí en el mando de la guitarra. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y 4. ¿Ok? Aquí tenemos el meñique en la derecha, el anular, medio, índice y pulgar. Esto sí, los cinco tocan. Aquí solamente cuatro, porque el pulgar mantiene sujeta al diapasón. Bien, ahora sí. Para el acorde de mi menor hemos quedado siempre que el dedo medio, o sea, el dedo número 2, va en segunda, traste, quinta cuerda. Y el dedo 3, no traste cuarta cuerda y debe sonar así. Uno, dos, tres, cuatro. Y tu rasgueo es así. Uno, dos. Uno y con toda la mano. ¿Ya? Uno, dos. Uno, dos. Así es. Contamos hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces el compás. O sea, así, mi menor. Uno, dos. 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, y hemos terminado. Hasta ahí, mi menor. No te olvides, esto lo debes tener ya de memoria para poder seguir con los otros acordes, ¿ok? De nuevo, empezamos de nuevo. Quinta cuerda, segundo traste, dedo 2. Cuarta cuerda, segundo traste, dedo 3. Ahí están los dos. Y contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Listos ya? 1, 2. Una vez más. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Mi Bueno, es menor. como para poner para mí, Dani. 1, 2, 3, 4. ¿Qué Mi se menor. ríe? 2, No 3, puedo creer. 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Listo, hemos cumplido con el acorde de menor. Ahora vamos con el acorde de la menor. Para la menor, miren ustedes aquí el diapasón. En la segunda cuerda, primer traste. Dedo 1. Después tenemos el dedo 2 en la cuarta cuerda, segundo traste. Y dedo 3. Tercera cuerda, segundo traste. Ahí. La menor. Y contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. La menor. No te olvides. Dedo 1, traste 1, cuerda 2. Dedo 2, traste 2, cuerda 4. Dedo 3, traste 2, cuerda 3. Acorde la menor. Ahí. Contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2,
3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. La menor es el acorde de la menor. Vamos con el acorde de mi mayor. Mayor, muy parecido al acorde de la menor. Prácticamente son lo mismo. Diferencias en acuerdo. Aquí está la menor y mi mayor. Solamente que la menor, mi mayor avanza una cuerdita más hacia la izquierda, ¿no es cierto? La menor y mayor. Bien idéntica. Ahora vamos a ver cómo se coloca. La misma posición. No hay otra más. Por ejemplo, vamos a colocar el dedo 1 en la tercera cuerda del primer traste. El dedo 3, el dedo 2 en la quinta cuerda del segundo traste. Y dedo 3, cuarta cuerda, segundo traste. Ok. Ahí está. Mi mayor. Mi mayor. Mi mayor. Contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Mi mayor. De nuevo. Tercera cuerda. Primer traste. Dedo 1. Quinta cuerda. Segundo traste. Dedo 2. Y cuarta cuerda. Segundo traste. Dedo 3. Mi mayor. Mi mayor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Mi mayor. Mi mayor. Lo que hicimos ayer. Tercera cuerda. Aquí, en el traste, dedo 1, tu índice. Quinta cuerda, segundo traste, dedo 2, medio. Y cuarta cuerda, segundo traste, aquí, dedo 3. Mi mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1. 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Hicimos el acorde de mi. Vamos a hacer nuevamente el acorde de mi menor. ¿Se acuerdan? Dos deditos. Dos deditos. Aquí. Quinta cuerda, y cuarta cuerda, segundo traste. Esto es mi menor que hicimos al comienzo. La menor. Aquí está. Segunda cuerda, primer traste. Tercera cuerda, segundo traste. Y cuarta cuerda, segundo traste. La menor. Y mi mayor. Tercera cuerda, primer traste. Quinta cuerda, segundo traste, con el dedo 2. Y cuarta cuerda, segundo traste, con el dedo 3. Mi mayor. Es lo que hemos hecho ahorita. Lo que hicimos la clase pasada, el día lunes. Estos tres. ¿Ok? ¿Y cómo debes tocarlo? Sin parar, de esta manera. Como este video va a ser este grabado, tú lo puedes repetir después junto conmigo. Por ejemplo, mi menor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mi menor, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, mi menor, voy a la menor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, la menor, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3.
mi mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, mi mayor. Ese fue tu ejercicio que debes tenerlo listo. Ok, ahora vamos con el acorde de Do mayor. Este. Ok. Do mayor tienes el dedo número 1, el dedo número 2 y el dedo número 3. Aquí están enumerados los dedos, mira, para que te des cuenta y en qué traste va y qué cuerda está marcando. Ok, vamos con el Do mayor. El Do mayor es de la siguiente manera. Primer dedo, el dedo número 1, en segunda cuerda, primer traste. Aquí. Dedo número 2, tercera cuerda, segundo traste. Dedo número 3, no, perdón. Dedo número 2 es cuarta cuerda, segundo traste. Me equivoqué, ya. De nuevo, dedo número 1, segunda cuerda, primer traste. Dedo número 2, cuarta cuerda, segundo traste. Ahí es. Y dedo número 3, quinta cuerda, tercer traste. Ahí mira una bajadita. Suena ahí. Ese es Do mayor. Do mayor. Este acorde. Este de aquí. Luego lo voy a para que me sigas despacio, tranquilo. No te sientas mal si no lo has hecho en la primera vez. Ahora te invito a hacer conmigo nuevamente. Dedo número 1, primer traste, segunda cuerda. Dedo número 2, segundo traste en la cuarta cuerda. Dedo número 3, tercer traste, quinta cuerda. Así. Do mayor. Es una flor, marchito en el suelo. Ahí está esa canción. Do mayor. Do mayor, canción. Muchas canciones bonitas. Y a lo pasado, pasado. También empieza en Do mayor. ¿Cuántas canciones empiezan en Do mayor? Es bonito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Do mayor. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Do mayor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Hemos hecho el acorde de Do mayor. Ahí está. Debe sonar un estilo de guitarra. Y si no suena bien, poquito a poquito lo vas a lograr, porque no es fácil así de frente sacarla en una sola. Se demora un poquito. A veces sale un poquito. Así, pero es que la mano tiene que acostumbrarse, tiene que aprender ya a convivir con la diapasón y las cuerdas, a sentir la presión para poco a poco ir dominándolo. Nadie nace en músico directo, se van haciendo poco a poco, ¿ok? Campalina, así lo dice, por si acaso. Do mayor. Una vez más, colocamos el Do mayor para que no, para que vuelvas a ejecutar el acorde. ¿Ok? Mira. Segunda cuerda que está aquí, más cerquita para ti. Segunda cuerda, aquí va tu dedo número 1. 1. ¿Ok? Tu dedo número 2 va en la cuarta cuerda, segundo traste. Espera, queda libre. Tu dedo número 3 va en la quinta cuerda, tercer traste. Ahí está.
tocas acá con tu mano derecha, de arriba abajo, y va a sonar nítido. Y contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Do mayor. 1, 2, 3, 4. Do mayor. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Listo. ¿Qué hablar? Hicimos do mayor. Do mayor. Qué bonito. Descansa un poquito tu mano. Frota. Relájate. La presión, la continuidad también cansa. ¿Sí? Pero como el video queda grabado, puedes ir repitiendo las veces que tú quieras. Todo depende de ti. Ajá. La música se da. Cuando tú la quieres, ella te sigue. Pero si tú no la quieres, no la tratas, no te sigue. ¿Ok? Así que en ti está todo. De ti depende el progreso para que tú seas un guitarrista. No es difícil. Campalina te lo dice. ¿Ok? Bien, por eso tengo guitarras para ti. Bien, seguimos un poquito de reposo. El brazo también cansa. Si la espalda te molesta un poquito, la columna es natural. A mí también me pasó lo mismo. Yo aprendí a los 12 años y te juro que me dolía la espalda también. Me salían ampollas, pero no revientes las ampollas por si acaso si te salen en los dedos. Porque si tú lo revientas, te vuelve a salir. En cambio, si tú lo dejas que seque, se hace callito y ese es tu escudo. Cada dedito tiene su escudo ahí y ya te hace más duro. Entonces, tú puedes manipular mejor la guitarra. ¿Ok? No vayas a reventar esas ampollas. Cuando tocas aquí, también te puede salir ampolla en el pulgar. Aquí en este lado. Aquí sale. Sí, sale también. No lo revientes, déjalo que se seque. Y ahí encima le va dando. Hasta que se hace un callito y puedes tocar. Para las mujeres, si usan uñas, la mano izquierda tiene que cortarla. Sí o sí. Si no, no vas a poder trabajar con guitarra. En la derecha puedes dejar todas las uñas que quieras. Porque las uñas ayudan ahí. La nitidez. Bien. Ok, no tengo uñas, pero normal, yo toco ya por costumbre, ya lo tengo. Ahora vamos al segundo acorde que es re menor. Aquí lo tienes. Mira. Re menor. Sencillo. No está difícil el re menor. Ok. Vamos a empezar con el acorde de re menor. También lo tienes en el archivo. Bien. Re menor tenemos aquí. Mira bien. Tu primer dedo es el número 1 y va en la primera cuerda en el primer traste. Dedo 1, este. Primera cuerda y primer traste. Todo 3 en 1. 1, 1, 1. Cuerda 1, traste 1, dedo 1. Ahí está. Dedo 2, segundo traste, tercera cuerda. Aquí. Así es. Dedo 3, segunda cuerda, tercer traste. Ahí, ese re menor. Este re menor, 1, 2 y 3. Y suena así. Sentado frente al mar, ahí sale esa canción. Por ejemplo, ¿no? Bonita canción de los iracundos de Paysandú, Uruguay. Re menor. Nuevamente te indico. Dedo número 1, cuerda número 1, traste número 1. Ahí. Dedo número 2, cuerda número 3, en el traste 2, aquí. Y dedo número 3, cuerda 2, traste 3. Ahí. Re menor. Re menor. Y empezamos así. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, re menor. Re menor, mira cómo quedan los dedos marcaditos. Pero hay que darle nomás. Si te duele, sóbalo. Ahí se calma un poquito. Emparejalos. Nuevamente sóbalo. Te recuperas, te sacudes y vuelves a la lucha. Nuevamente aquí. Dedo 1. Traste 1, cuerda 1. Dedo 2. Traste 2. Cuerda 3. Dedo 3. Traste 3. Cuerda 2. Ahí. Qué bonito suena. Re menor. Acorde de re menor. Y dice así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Re menor. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Otra vez, re menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Re menor. Soba tu manito otra vez. Mira, hemos cumplido con los dos acordes. Ahora falta asociarlos con los otros acordes más, con mi menor, la menor, mi mayor. Ahora viene do mayor y re menor. Son 5 acordes que tú el día viernes debes tenerlo listo, porque el día viernes te vienen 3 acordes más. Y ya serían 8. ¿Ya? 8. Y eso tienes que jugarlo bien. Tienes que dominarla. Ok. ¿De acuerdo, Joaquín? Muy bien, Joaquín dice que sí. Sí, profesor. Así es. Muy bien, entonces, Jorge también, así como Matías y Piero. Ellos siempre están presentes y están llevando la secuencia de acordes con Campalina Music en sus hermosas guitarras. Bien, seguimos. Ahora, una vez más, los dos últimos acordes que hemos aprendido, ¿ok? Mira, do mayor. Dedo número 1, traste número 1, un amigo de verdad es aquel. Segundo dedito, el dedo número 2, traste número 2, cuerda 4, segundo traste. Dedo número 3, quinta cuerda. Tercer traste y el dedo número 3. Do mayor. Cuando toco un do mayor, esta música apasiona. Este mismo sonido me inspira para cantar una cantidad de canciones. Es hermoso, es muy bonito. Aprender guitarra, cualquiera no tiene ese privilegio. Y tú lo tienes, aprovechalo. Vamos. Do mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, do mayor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Ahora me voy a re menor. Dedo 1, cuerda 1, traste 1. Dedo 2, traste 2, cuerda 3. Dedo 3, traste 3, cuerda 2. Ahí. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Bueno, hemos hecho los dos acordes seguidos. Ahora sin parar sería de la siguiente manera. Do mayor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Re menor. Y este es re menor automáticamente. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Ahí están los dos últimos acordes. Ahora viene el repaso de todo. Vamos a hacer mi menor, la menor, mi mayor, do mayor y re menor. Las cinco acordes. Con eso te quedas hoy día y a practicar. A darle duro. ¿Ok? Porque el viernes te quiero dominando bien estos acordes para el día lunes ya completar todas las 14 notas mayores y menores en sus posiciones tan sencillas. No es difícil, tampoco es muy fácil, pero sí quiere voluntad y eso tú tienes que tenerlo. Ok, empiezo con mi menor, la menor, mi mayor, do mayor y re menor, de la siguiente manera. Mi menor. No te olvides, quinta cuerda, segundo traste y cuarta cuerda, segundo traste. Mi menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¡Listos ya! La menor. Segunda cuerda. Primer traste. Dedo número uno. Tercera cuerda. Segundo traste. Dedo tres. Y tercera cuerda. Segundo traste. Dedo dos. La menor. Uno, dos. Un, dos. Tres, cuatro. Uno, dos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya, la menor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya. Y ahora mi mayor. El huechito para mi mayor es el siguiente. Es este dedo de aquí, el 1. El dedo 1. Le subo una cuerda arriba. Y este dedo también le subo una cuerda acá. Y este que está aquí le subo uno aquí. Y estoy en mi mayor. Porque son igualitos, sino que están una cuerda más arriba y la otra más abajo. Mira. La menor, mi mayor. La menor, mi mayor. Mi mayor. Primer dedo, tercera cuerda, primer traste, dedo número uno. Cuarta cuerda, segundo traste, dedo tres. Quinta cuerda, segundo traste, dedo dos. Mi mayor. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya, mi mayor. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya. Ahora viene do mayor. Dedo 1, segunda cuerda, primer traste. Dedo 2,
cuarta cuerda, segundo traste, dedo 3, quinta cuerda, tercer traste, do mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, do mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya. Do mayor. Una vez más, para que se acostumbre la mano. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, listos ya. Ahora re menor. Traste 1, dedo 1, cuerda 1. Segundo traste, cuerda 3, traste 2, tu dedo 3, aquí, traste 3, cuerda 2, revelo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, re menor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya. ¿Qué es lo que quisiera que hagas para el día viernes? Te lo voy a hacer una sola pasada. Solo voy a mencionar nombre de notas y voy a tocar y ya no te voy a decir qué dedo vas a poner. Porque esto es lo que yo quiero que tú hagas hasta el viernes. Mi menor, la menor, mi mayor, do mayor y re menor. Así. Uno, mi menor. Uno, dos, tres, cuatro, uno. 3, 4, 1, 2, 3, 4, la menor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, mi mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, do mayor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, re menor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, listos ya. Esto es lo que quiero que tú logres para el día viernes. Esta es tu tarea. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esas fichas para practicar? Muy bien, espero que practiques, Joaquín. Practica bastante, tus dedos son muy flexibles, eres demasiado joven y a tu edad los que aprenden nunca se olvidan, porque yo aprendí a los 12 años y nunca me olvidé. Fue tanto así que estudié esta música y me volví docente, me volví profesor de música y esa es mi carrera profesional. Yo estudié 5 años en las escuelas y algo de 10 a 12 años en los conservatorios. Y es una carrera profesional. Para todos, mi agradecimiento por estar hoy conmigo. Espero que lo practiquen bastante. Esto es grabado.
Pueden ustedes practicar cuantas veces quieran. La recomiendo siempre en la mañana, en la tarde si tienes tiempo un ratito, pero en la noche tienes que darle sí o sí. ¿Ok? ¿Qué dice Piero? ¿De acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Muy bien. Espero que lo aprendan. Aprendan guitarra, muchachos. Cuando yo estaba en la escuela, a las chicas, ¿cómo les gusta la guitarra cuando uno toca? Es bien bonito. Y cuando una chica aprende a tocar guitarra, es fenomenal. No olvídate, es la atracción de todos, la vista de todos. La guitarra es así, es muy bonito. La música que emana es muy dulce. Y ustedes aprovéchenlo. Bien, chicos, muchas gracias y nos vemos el día viernes. Tráiganme los 5 acordes listos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Profe. Gracias. Ya, profe, hasta luego, cuídese. Hasta luego. Profe. Una preguntita, profe. Profe. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar las fichas para practicar los acordes? ¿Cómo? ¿Dónde podemos encontrar las fichas para practicar los acordes? Están en el WhatsApp de Campalina. Ellos les van a enviar, ya los, ellos lo tienen ahí. ¿Ya? Ok, profe, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Cuídate mucho.